tarde de pesca. Cada vez que puedo, siendo fin de semana o no, salgo a realizar mi hobby preferido, que es pescar. Saque o no peces, me divierto tan solo por el hecho de salir a recorrer los ríos solo o acompañado. La idea es disfrutar del día. Retomando mi relato, hace un par de años me junté con un par de amigos un día sábado para realizar nuestra actividad preferida y conversar de la vida, obvio. Nos dirigimos hacia los ramales del río Duqueco, en la región del Biobío, para recorrer los canales y obtener esos preciados peces. Al llegar al lugar, buscamos un estacionamiento o un lugar para dejar nuestro vehículo. Nos vestimos adecuadamente y nos pusimos en marcha. Recorrimos lugares hermosos y cómodos para hidratarse. Posteriormente seguimos avanzando por la orilla del canal, pescando hasta más o menos las 6 de la tarde. Después de ese tiempo, decidimos volver por la misma ruta que habíamos llegado en nuestro vehículo. Llegamos a una zona donde había un bosque, donde ya habíamos descansado, ya que había un pozón. Se notaba mucho que los lugareños utilizaban ese lugar para bañarse y disfrutar del verano. La cosa es que me dije a mí mismo, ¿por qué no? Le dije a mis amigos que probaría unas veces por si picaba en el pozón. Lancé la primera vez, espero unos minutos y nada. Probé nuevamente y tampoco tuve suerte. Pero al momento de recoger ese nylon, pude sentir ese olor. Ese olor fuerte y desagradable. Ese que sabes que es de un animal muerto o de un ser sin vida. Me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Le grité a mis amigos, chicos, acérquense. ¿Noten ese olor? Es olor a muerte, ¿cierto? Ese olor. Nos preguntamos de dónde salía ese olor. Dudamos hasta que los peces que andábamos trayendo eran la fuente del olor. En ese momento mi amigo queda mirando el estanque que se crea en el pozón. Observa un bulto sumergido bajo el agua. Como ya estábamos mojados y teníamos curiosidad, nos metimos al agua. Llegando por la orilla, nos agarramos del concreto y lo vimos. Descubrimos la fuente de ese olor, de ese olor a muerte. Era un cuerpo humano que estaba en descomposición. Quedamos fríos y anonadados, tiesos de no saber qué hacer. El cuerpo no tenía ciertas partes de la cara y otras partes hinchadas por los golpes y ojos salidos, yo creo, por el mismo arrastre que traía el río. Lo único que se nos ocurrió en ese momento, luego de estar 5 minutos congelados, fue llamar a carabineros. La espera fue muy lenta y tortuosa. Y luego de entregar nuestros testimonios, nos fuimos del lugar pensando que durante todo el día habían personas bañándose en ese pozón. Y según la policía en este caso, mencionaba que ese cuerpo llevaba más de 2 días en ese lugar. El huésped indeseado. Transcurría el año 1989. Me había mudado a la ciudad de Concepción, a un pequeño departamento cerca de la Universidad de Concepción a estudiar, obvio. El dueño era un anciano simpático que no me cobró mes de garantía, solo la mensualidad. Ese lugar quedaba 5 cuadras de la universidad, así que me quedaba relativamente cerca. Fue uno de los motivos que a mí me motivó por tomar la decisión de vivir durante todo mi periodo universitario en ese lugar. O eso creía que iba a suceder. El lugar no era espacioso, pero tampoco era un edificio tan viejo. No rechinaban las puertas o se escuchaban ruidos raros o tenebrosos. Para mí era muy cómodo. Durante las primeras semanas no tuve ningún problema.
todo fue color de rosas, como se dice. Hasta que llegó el mes de mayo. Ese día lunes, llegué al depa tipo 7 de la tarde. Hice todo normal, comí, revisé mis apuntes y estudié para un certamen que tenía el día martes. Más o menos a esa hora de las 2:45 am, escucho un gato maullando dentro de mi habitación. Yo estaba en el living comedor. En primera instancia lo ignoré, ya que era un gato. Pensé que puede ser el gato de mi vecino o vecina. Pasaron 15 minutos más o menos y vuelvo a escuchar al animal. Pero oigo que además del animal, cae un objeto. En ese momento me puse de pies y rápido abrí la puerta de mi habitación y veo que estaba botado mi pequeño cenicero. Sentí un poco de miedo, ya que el cenicero estaba en mi velador a la orilla de la cama. No era fácil de caer, que se cayera solo. Busqué muchas explicaciones, pero al final decidí dormir ya que eran más de las 3 de la mañana. Pasaron varios días sin incidentes, hasta que una madrugada me acosté a dormir. Pero, no sé si fue un sueño o no, al costado de mi cabecera siento algo de peso que hundió mi colchón. Entre dormido escuché una voz de una mujer que me dice al oído: "Sal de mi lugar". Abrí mis ojos más que rápido, encendí la luz y me quedé un rato mirando hacia el vacío, pensando: ¿qué había sucedido? Por la mañana, ya más tranquilo, me vestí y me fui a clases. Por la noche, en serio, no quería volver a mi hogar, así que me quedé en la casa de un amigo. Pero por desgracia, un día que estuve lejos no era necesario, porque igual tenía que volver a mi departamento, ya que llegó el fin de semana. Durante el sábado no pasó nada gracias al de arriba, pero el domingo ocurrió lo que me hizo tomar la decisión de salir de ese departamento. Estaba lavando mi ropa sucia. Al mediodía más encima. Siento un escalofrío en mi espalda. Siento nuevamente un aullido de un gato. Y obvio, era mi habitación. Me acerqué a ver más que rápido. De la nada, botan mi cenicero con mucha fuerza, quedando vidrio roto esparcido por la habitación. La puerta de la habitación es de esas antiguas, en donde tiene vidrio la parte superior. Se puede ver el reflejo de las cosas. Fue en ese momento cuando, sin querer, vi la puerta y visualizo entre un ángulo a una mujer, ya que era un reflejo de una anciana que traía una bata. Pestañé y de la nada desapareció. El temblor que sentí en todo mi cuerpo me hizo reaccionar y salir lo más rápido posible de ese departamento. Obvio, estaba asustado. Y lo más terrible es que sabía que por la noche tenía que volver a ese lugar. Le rogué a un amigo que se quedara conmigo unos días en ese departamento, ya que siempre cuando estaba solo sucedían las cosas. Aunque estaba acompañado, igual sin querer volví a ver a esa mujer en el reflejo de la habitación y también en el espejo del baño, siempre observándome. Sentía energías muy pesadas y negativas dentro del lugar. Desde que tuve los primeros avistamientos. Fue por eso que no pude durar mucho viviendo en ese lugar. Solo duré hasta junio. Pero antes de irme,
Tuve que consultarle al dueño, obvio, no me iba a quedar con la duda. Le pregunté por qué aparecía una mujer en ese lugar. Él solo me respondió: debe ser Anita, mi señora, que falleció en esa habitación.